Vamos a mostrar, por eso me quedé con el Fora Temer, vamos inclusive a llevarnos el lenguaje de humor, tomémoslo así, este tuit. Erraron la foto de Macri y ahora le cambian el nombre a Temer, lo dice Camila Sánchez, que es nuestra corresponsal de Telesur en Buenos Aires. Fíjense esto. En China, un empresario se confundió a la hora de saludar a Temer. En el G20 le dijo, welcome, Mr. Fora Temer. Pensó que era el nombre o algo así de tanto que escuchó este pobre empresario chino. Y le dio la bienvenida diciéndole, señor Fora Temer.